En los próximos 30 minutos me voy a referir a la ayuda que puede tener la endoscopía en la paliación del cáncer de páncreas. Sabemos que la obstrucción biliar neoplásica tiene muy mal pronóstico. La cirugía resectiva es la única alternativa de curación, pero no es una opción terapéutica cuando la enfermedad es avanzada, local o a distancia, cuando el paciente está en muy malas condiciones generales y no puede ser sometido a una cirugía. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si esto es frecuente o no. Acá vemos en esta tabla la incidencia de cánceres y muerte por cáncer en un año de los distintos tipos de cánceres digestivos. Así, por ejemplo, el cáncer colorrectal se dice que se producen aproximadamente 950.000 nuevos casos al año y se mueren 500.000. En el caso del cáncer de páncreas, se producen 200.000 casos nuevos al año y se mueren 200.000. Esto en estadísticas del año 2000. Si vemos lo que pasa en el 2017, esto ha cambiado ligeramente y en Estados Unidos se producen 53.600 nuevos casos de cánceres de páncreas y 43.000 muertes, o sea, un 80% de los pacientes se mueren. Algo ha mejorado, ya no es el 100%, pero sigue siendo la paliación, que es esto de acá, un número importante de pacientes, porque los que se salvan de un cáncer de páncreas son alrededor del 20%, con suerte. Esto gracias a los métodos de diagnóstico y fundamentalmente a los hallazgos incidentales, o sea, se estudia por una cosa y aparece en el escáner un tumor pequeño del páncreas. Se estudia más y se decide que es un cáncer de páncreas y puede ser llevado a cirugía con fines curativos. Esta es una estadística nuestra de hace algún tiempo con 21.500 y tantas colangios endoscópicas y ustedes ven que la indicación más frecuente, obviamente, en mi país, Chile, es en los cálculos de la vesícula y de la vía biliar y la ictericia obstructiva neoplásica representa 4.500 pacientes en este número total de 21.000. De tal manera que, a pesar de que no es tanto como los cálculos, es una cifra no menor de veces que nos tenemos que enfrentar a estas patologías. Esto también es un estudio que hicimos nosotros con aproximadamente 2.000 ictericias obstructivas neoplásicas para ver en nuestros pacientes chilenos en qué parte estaba la obstrucción. Y vemos que más o menos la mitad de los pacientes, la obstrucción es en la vía biliar distal y en la otra mitad es prácticamente a nivel de la hepático común y la bifurcación. Esto porque nosotros tenemos una alta frecuencia de cáncer de vesícula y cuando es avanzado compromete esta zona. Es el denominado Klatkin chileno secundario al cáncer de vesícula. ¿Qué es lo que no debe pasar? No debe pasar clasificar una lesión de la vía biliar como benigna si en realidad es maligna y es oncológicamente resecable. Porque si es oncológicamente resecable y es maligna, la cirugía es la única posibilidad de salvación que tiene ese paciente. Y si lo catalogamos como benigno y nos equivocamos y en realidad era maligno y era resecable, le estamos quitando al paciente la posibilidad de curarse. De tal manera que eso es muy importante. También nos pasa que a veces llegan pacientes clasificados como estenosis maligna irresecable y si los evaluamos y los reestudiamos, vemos que sí es posible resecarlo y esos pacientes deben ir a cirugía. La primera pregunta, por lo tanto, es estar seguro si es benigno o es maligno, como dije recién. Así que, ¿obstrucción biliar será maligno o será resecable? Es la segunda pregunta. Con la tomografía computarizada, sobre todo con el angiotac, la resonancia magnética, la endosonografía con punción con aguja fina, podemos determinar más o menos el 90%, con 90% de exactitud para determinar la causa y si es resecable o no es resecable. De tal manera que ese no es un gran problema hoy día y depende más bien de la tecnología que tengamos en el cáncer de páncreas. Si la punción por aguja fina no es concluyente, pero es muy sospechoso, las posibilidades son repetir la punción, hacer una coledocoscopía y tomar biopsias mirando la lesión, que se usa más en las estenosis más altas que en los cánceres de páncreas en general, y otros como endoscopía confocal. Pues si no, finalmente el paciente tendrá que ir a cirugía con la duda diagnóstica. Aquí vemos incidencia y sobrevida con terapia óptima.
Vemos aquí que el porcentaje de pacientes que es resecable es entre un 15 y un 20%, los que son borderline resecables es un 7%, los que son localmente avanzados o que tienen metástasis es de un 15 a un 20% en los localmente avanzados, y los con metástasis es un 60 a un 70%. O sea, si vemos acá que son los no resecables, es la inmensa mayoría, como el 80% de los pacientes. La sobrevida, obviamente, si es resecable, es alta, entre un 50%. Los borderline depende si van a ser resecables finalmente o no. Y los localmente avanzados tienen una sobrevida entre 10 y 20 meses. Y los con metástasis entre 6 y 12 meses. Así que esto es nuestro grupo de pacientes en que podemos ayudar como paliación en el cáncer de páncreas, que es un número muy importante comparado con el total de pacientes que presentan esta enfermedad. Y esto, obviamente, resumido acá abajo, depende de la sobrevida y si van a ser paliativos o curativos. Va a depender si está localizado, si es la invasión locoregional que tiene, o si hay enfermedad sistémica. Si tomamos los mejores números y tomamos 100 pacientes, vemos que la resección en los mejores lugares va a ser alrededor de un 40%. Y la sobrevida a 5 años de esos pacientes va a ser alrededor de un 30%. De tal manera que de 100 pacientes, 40, el 40% va a poder ser resecado, y de esos resecados, que son 40, 30% a su vez va a estar vivo a 5 años, o sea, son 12 pacientes. Por lo tanto, 88% de las veces los pacientes van a ser en algún minuto sometidos a terapias paliativas probablemente. Por lo tanto, ante la pregunta si esta situación es frecuente, la respuesta es que desgraciadamente hoy día sí es frecuente. ¿Qué podemos tratar por vía endoscópica? ¿Cómo podemos ayudar en la sobrevida que tienen estos pacientes para que tengan una mejor calidad? Podemos tratar las colangitis, indudablemente, podemos tratar el prurito y podemos tratar la ictericia. La ictericia la puse en signo interrogativo porque si al paciente no le molesta verse amarillo y no tiene prurito ni tiene colangitis, en general no los tratamos. Tratar la ictericia no mejora las expectativas de vida ni la calidad de vida. Solo tratamos los pacientes que van a tener ictericia si van a ir a quimioterapia previo, porque esos pacientes hay que drenarles la vía biliar para que vayan con un hígado en mejores condiciones a su quimioterapia. El manejo del dolor también es importante y lo podemos hacer por ecoendoscopía. Y la obstrucción duodenal, como vamos a ver, también la podemos resolver por vía endoscópica. Estas tres cosas, en general, esta también, las podemos tratar con la utilización de prótesis expansible acá en la vía biliar y acá en el duodeno, como vamos a ver en breves instantes. Perdón. ¿Qué prótesis usamos? Tenemos prótesis expansibles y prótesis plásticas o de teflón. Acá vemos una prótesis de 7 French, acá una de 10 French y acá una prótesis expansible. Como ustedes pueden adivinar, el lumen de esta es menor que el de esta y el de esta es muchísimo menor que la prótesis expansible. De hecho, en esta foto de acá, ustedes ven que para obtener el lumen de la prótesis expansible sería necesario colocar este gran número de prótesis de 7 French para alcanzar el mismo nivel de drenaje, y por lo tanto podemos concluir también, y está demostrado, que estas prótesis se tapan mucho antes que esta, por lo tanto el ideal es usar este tipo de prótesis. ¿Qué ventaja tiene la prótesis expansible? Es que tiene menos morbilidad, porque es un procedimiento único y no hay que repetirlo, como se tendría que repetir en caso de usar prótesis plástica, porque tiene mejor permeabilidad a largo plazo, y además, finalmente, sumado a las veces que se repiten estos procedimientos con estas prótesis, eso suma más que un solo procedimiento con esta de acá. La permeabilidad de una prótesis depende del diámetro de la prótesis, a más diámetro más permeabilidad, y del largo de la prótesis. Mientras más corta la prótesis, más permeabilidad también tendrá a través del tiempo. Siempre evaluar, por lo tanto, antes de colocar una prótesis, la posibilidad de resecabilidad. Eso es fundamental. No drenar preoperatoriamente en forma sistemática, a no ser que el paciente tenga colangitis, que necesitemos obtención de tejido para el diagnóstico, raro en cáncer de páncreas, porque habitualmente lo podemos hacer por ecoendoscopía sin necesidad de meternos dentro de la viabilidad. Si se realizará neoadyuvancia preoperatoria, como ya dije, es fundamental poder drenar la vía biliar si está obstruida, antes de ir a la quimioterapia. Si la ictericia es elevada y hay deterioro de la función renal, también es una opción que podremos plantear. Y cuando la cirugía se va a postergar, porque no es posible hacerla en ese minuto, porque el paciente no está en buenas condiciones o no tiene acceso a la cirugía, y el paciente está con un prurito importante, en ese caso también lo drenamos para que esté en mejores condiciones esperando el momento de su cirugía.
Acá vemos las prótesis expansibles. Ustedes ven aquí que le viene metida en este catéter, que es un introductor, donde está comprimida la prótesis, y tiene un sistema de liberación, que es acá, y por lo tanto, a medida que lo vamos liberando, la prótesis se va abriendo, quedando acá en rayos, con nuestro radiológico. Aquí está la prótesis abierta, ahí se va liberando al retirar el catéter que la comprime. Vamos retirando este catéter y finalmente queda la prótesis expandida, colocada a través del sitio de obstrucción, en este caso un cáncer de páncreas. Habitualmente en el cáncer de páncreas usamos una prótesis expandible corta y habitualmente no cubierta, cosa que no se desplace o no migre en caso de que sea una situación de paliación. La mejor paliación, y eso está bastante bien demostrado en diferentes estudios, es la prótesis expansible en la vía biliar, porque nos permite entonces una permeabilidad larga y habitualmente, generalmente puede ser más larga que las expectativas de vida del paciente. Así que endoscopía o cirugía, quiere decir prótesis endoscópica o derivación biliodigestiva en caso de la cirugía. Y este fue probablemente el primer trabajo que estableció las diferencias y es un estudio de la Cochrane Library donde se dio 21 estudios controlados aleatorios y concluyen que los stents endoscópicos son preferibles a la cirugía en la paliación por la ictericia obstructiva distal maligna por cáncer de páncreas. Los stents metálicos difieren de los plásticos en cuanto a la obstrucción biliar recurrente y la elección del stent plástico o metálico dependerá de la sobrevida esperada para los pacientes. En realidad, hoy día prácticamente siempre usamos stent expandible en la obstrucción neoplásica por cáncer de páncreas en etapa paliativa. Así que la mejor paliación, una vez más, es la prótesis expansible, como ven aquí, drenando fácilmente y permanentemente la vía biliar obstruida por el cáncer. ¿Qué pasa con la obstrucción duodenal en los pacientes con cáncer de páncreas? La obstrucción duodenal se asocia al cáncer de páncreas o hay invasión del cáncer de páncreas hacia el duodeno en aproximadamente el 15% de los pacientes. O sea, hay un 85% de los pacientes que no se va a obstruir el duodeno, pero hay un porcentaje que sí. En ese caso, lo que hacemos es colocar primero una prótesis expansible en la vía biliar, que es esta que ven aquí, e inmediatamente colocar una prótesis expansible en el duodeno para tratar el mal vaciamiento gástrico, esta, y para tratar la ictericia obstructiva, esta otra prótesis. Vamos a ver un video muy corto, donde se ve una obstrucción en la salida del estómago. Ahí estamos a nivel del píloro. Ahí estamos con el endoscopio, en este caso un colonoscopio, puesto acá. Vamos avanzando una guía, pasamos la guía. La guía está dentro de un papilótomo, de tal manera que nos permite inyectar y tener la guía puesta. Y veamos ahí el sitio de obstrucción. Acá la visión radiológica con la guía ya puesta. Esta es la prótesis, como les mostré, que viene comprimida dentro de este catéter y con este sistema de acá se puede liberar. Se puede inyectar contraste a través de ella también. Y acá el sistema de liberación. Esa prótesis puede ser introducida entonces a través de la guía que ya teníamos pasada, más allá de la obstrucción. Y aquí vemos cómo el introductor va pasando hacia distal. Aquí control endoscópico, ahí vemos cómo está pasando el introductor a través de la zona de la estenosis. Ahí lo mismo, la guía bien distal. Y aquí vamos a empezar entonces a liberar la prótesis. Aquí tenemos control radiológico y hasta acá endoscópico. Y acá se está abriendo la prótesis. Ustedes ven ahí un lado y aquí el otro. Y la prótesis está expandiendo. Y vamos a ver más acá cómo se va a ir expandiendo en la medida que la vamos liberando desde fuera. Ahí se ve lo mismo. Acá estaba marcada la zona donde estaba la estenosis. Así que control radiológico acá. Y como vamos a ver luego, control endoscópico para ver que esta punta de la prótesis queda asomada en el estómago y no dentro de la estenosis. Así que la abrimos y antes de desplazarla completa, la retiramos un poquito y vamos a tener el control endoscópico en breves instantes. Ahí se liberó, aquí está la visión endoscópica, está saliendo por el píloro hacia afuera, por lo tanto la zona de la obstrucción está bypassada internamente por esta prótesis. Aquí podemos entrar a la prótesis, ahí inyectar contraste y ahora vemos que pasa fácilmente por la zona donde estaba la obstrucción, hacia el duodeno más distal. Control radiológico. Y ya vamos a ver aquí el control endoscópico y el radiológico simultáneo. Aquí vemos cómo va avanzando el endoscopio. Después de 24 o 48 horas, la prótesis se va a expandir completamente y este pasaje va a ser aún mucho más amplio y expedito, solucionando el problema de la retención gástrica o mal vaciamiento gástrico en estos pacientes.
Estos son algunos trabajos que creo que son importantes, donde comparan tratamiento con prótesis endoscópica versus gastroyeyuno anastomosis para tratamiento del mal vaciamiento gástrico. Y son tres estudios randomizados y tres estudios clínicos controlados, y vemos que el número de complicaciones es significativamente menor con el tratamiento endoscópico con prótesis. El éxito técnico es mayor con la gastroyeyuno, o sea, hay algunos pacientes que no se logra colocar la prótesis. Y la ausencia de diferencia, hay ausencia de diferencia significativa con respecto a mortalidad. De tal manera que, si esto es así, probablemente lo que nos interesa es intentar siempre colocar la prótesis endoscópica, ya que la ventaja es que el paciente al día siguiente o el mismo día en la tarde puede estar en su casa comiendo si se logró poner la prótesis, lo cual se logra en un alto porcentaje de los pacientes. Prótesis duodenal versus gastroyeyuno quirúrgica, nuevamente hay tres estudios randomizados y 14 estudios no controlados. El estén endoscópico mostró tolerancia oral más rápida y menos estadía hospitalaria, perdón. No hubo diferencia en cuanto a las complicaciones. Y además el costo del procedimiento endoscópico fue muchísimo menor que el costo de la gastroyeyuno. Acá 8.000 y tanto versus 17.000. La sobrevida fue un poco mayor en los pacientes con gastroyeyuno. Pero no por la gastroyeyuno. Así que en la obstrucción del mal vaciamiento gástrico, la colocación de stent ofrece una alternativa menos invasiva que la cirugía para la paliación de los síntomas obstructivos. Pueden colocarse exitosamente en el 90% de los pacientes, con éxito técnico de 80% o superior, y la estadía intrahospitalaria media es más corta y con menor costo que la gastroyeyuno anastomosis. Si existe obstrucción biliar asociada a la obstrucción duodenal, se debe colocar primero la prótesis expansible biliar y después la duodenal, porque va a ser difícil, si tenemos puesta la prótesis duodenal, pasar a la vía biliar. Si se desarrolla obstrucción biliar después de la colocación de la prótesis duodenal, puede ser necesario un abordaje percutáneo o guiado por ecoendoscopía para destapar la vía biliar. Entre el 14 y el 40% de los pacientes con colocación de stent requieren de reintervención por síntomas recurrentes u obstrucción de la vía biliar. Esto disminuye, el 14 va orientado hacia los pacientes que se le pone prótesis expansible, del 40 a los que se le pone prótesis de tipo plástico, que hoy día ya prácticamente no lo usamos. Dos palabras acerca de la endosonografía. Como ustedes saben, la endosonografía es un equipo de ecografía que en la punta tiene un transductor de eco, de tal manera que cuando uno ve una lesión, acerca la punta del endoscopio a la lesión y tiene una ecografía hecha desde adentro, pegado prácticamente a la lesión y puede ver perfectamente el compromiso que ya tiene, la profundidad de la invasión, etcétera. Por lo tanto, decidir si hay o no indicación de tratamiento quirúrgico y además puede fácilmente hacer una punción guiada por ecografía hacia la lesión y tener biopsias de esa lesión. En el manejo del dolor, la endosonografía es muy importante porque permite desde el estómago ver el tronco celíaco, que es acá, y alrededor de ella está el plexo celíaco y podemos inyectar entonces alcohol absoluto y destruir esto y hacer una neurólisis del plexo celíaco, con lo cual el dolor desaparece o disminuye en forma muy, muy importante en los pacientes con cáncer de páncreas. Con respecto a la neurólisis del tronco celíaco, la National Comprehensive Cancer Network Guidelines recomienda la endosonografía con punción para tratamiento del dolor severo asociado a cáncer de páncreas, y eso ya está así desde el año 2014. Consiste en una ablación quirúrgica del plexo celíaco, química del plexo celíaco, pero al inyectar alcohol absoluto, y es una visualización, una técnica de visualización en tiempo real a través de la ecoendoscopía. 79-88% mejora la escala de dolor en el trabajo hecho por Jara en el 2011. Y eso se ha demostrado por varias técnicas. Acá, en este lado, vemos el esquema. Aquí estamos en el estómago con el endoscopio. Se ha visto el tronco celíaco, se mete una aguja y alrededor de él entonces se inyecta alcohol absoluto, destruyendo el plexo celíaco. Y acá lo vemos bajo la ecoendoscopía. Acá está la aorta, acá está el tronco celíaco y ahí está la aguja inyectando alrededor del tronco celíaco, destruyendo entonces el sistema ganglionar nervioso responsable de transmitir el dolor. Habitualmente lo que se hace hoy es, cuando se hace la ecoendoscopía para hacer el diagnóstico, se toma una muestra, se hace una biopsia rápida,
Y si eso es un cáncer y el paciente está con dolor, y en el mismo procedimiento se retira un poco el endoscopio y se hace la punción y se hace el tratamiento del dolor inmediatamente. O sea, diagnóstico, etapificación, biopsia y tratamiento del dolor. Cuando no hay posibilidad de llegar a la papila para hacer un drenaje en un cáncer de páncreas porque hay invasión del duodeno, por ejemplo, o el paciente ha sido previamente sometido a cirugía y no tiene estómago, como acá y hay una IDRU, se puede hacer un drenaje por ecoendoscopía, conectando entonces el hepático izquierdo al estómago, si es que el paciente lo tiene, como en este caso de acá, o a través del duodeno hacer una punción y drenarlo al duodeno, más proximal al píloro que a la papila. Y si no, también cuando hay una IDRU, desde la IDRU también se puede en algunos casos, cuando hay una buena ventana, hacer un drenaje entonces con una prótesis expansible o pasar hacia la vía biliar distal y colocar una prótesis distal. Son técnicas que están cada vez en mayor uso. Eso vemos acá, aquí está el ecoendoscopio, se punciona y se echa contraste y se hace una colangiografía, por lo tanto este es el hepático izquierdo. De aquí se deja puesta una prótesis que comunica el hepático izquierdo con el estómago, ahí, y por dentro de ella se puede pasar incluso una sonda hacia distal para hacer también un drenaje hacia el duodeno. Aquí es lo que vemos, esta es la visión endoscópica de esa prótesis que está comunicando el hepático izquierdo con el estómago y esa es la visión en un escáner donde vemos la prótesis colocada drenando la vía biliar hacia el estómago que está acá. Con la endosonografía se puede también colocar prótesis en el colédoco, hacia distal, y se pueden hacer gastroyeyuno anastomosis, que es una técnica un poco más compleja, en caso de malvaciamiento gástrico, o colocar una prótesis entonces desde la vía biliar hacia el duodeno o hacia el estómago para tratar la ictericia obstructiva. Aquí vamos a ver un paciente nuestro, de la doctora Castillo en realidad, que trabajamos juntos, y un paciente que tenía una colangitis importante, estaba obstruido, no pudimos pasar, vemos la vía biliar distal obstruida, aquí está el conducto cístico, aquí está el hepático común, arriba del cístico, aquí estamos con ecoendoscopía desde luego, y entonces vamos a ver que va a aparecer una agujita por acá, que viene por ahí, y va a funcionar la vía biliar. Una vez que funcionamos la vía biliar, podemos inyectar un poquito de aire y se ve que estamos en buena posición. Y después de eso podemos inyectar contraste y hacer una colangiografía por punción bajo ecoendoscopía. Aquí estamos en la primera porción del duodeno, ahí está la aguja, ahí está el ecoendoscopio, acá va a estar la vía biliar, y ahí se está contrastando entonces la vía biliar con la obstrucción hacia distal. El paso siguiente es pasar una guía, como se ve acá, que se va hacia arriba, y a través de esa guía empujamos entonces una prótesis, ahí está la guía, aquí va a aparecer la prótesis, ahí una prótesis plástica en este caso, el paciente tenía una colangitis, nuestro objetivo de este procedimiento era tratar la colangitis, y una vez superado eso, en unas semanas después, volver a entrar para solucionar ya de forma más definitiva el drenaje biliar. Ahí estamos sacando la guía, queda la prótesis puesta, y van a ver que sale líquido francamente purulento, que era lo que estaba causando el problema y el riesgo en este paciente, con angitis aguda supurada. Después de unas semanas, entonces, uno puede volver, pasar una guía por acá, y sacar esa prótesis con extractor de Soendra y colocar una prótesis expansible, y a su vez colocar una prótesis en el duodeno para que se trate el malvaciamiento gástrico. Si vemos acá, quiero sacar de aquí un segundo, ahí. Aquí. Este es un estudio en donde se vio el resultado del drenaje por ecoendoscopía versus el drenaje percutáneo radiológico, en un estudio prospectivo randomizado, y ustedes ven aquí que en el percutáneo radiológico y acá el ecoendoscópico, las complicaciones fueron mucho menores en el ecoendoscópico y las reintervenciones también fueron menores en el ecoendoscópico. Así que probablemente menos complicaciones y seguramente menos intervenciones por ecoendoscopía que por radiología, con un éxito bastante igual con respecto a la posibilidad de realizarlo y a cómo funciona exactamente igual cualquiera de las dos en tipos de intervención. También se pueden hacer gastroyeyuno, como dije algo hace un tiempo, algunos minutos, cuando hay una obstrucción del duodeno, por ecoendoscopía se puede funcionar
el intestino desde el estómago y colocar una prótesis que es de tipo yo-yo, que permite entonces dejar un buen drenaje, como se ve acá, desde el estómago hacia un asa de yeyuno. Después de un tiempo, unas semanas, eso se puede retirar y va a quedar entonces una comunicación, que es lo que se está haciendo ahí, una comunicación, perdón, entre el estómago y el yeyuno. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Voy a adelantar un poquito, ahí se está retirando la prótesis que se había colocado, ahí se retiró, y ahí se ve la gastroenteroanastomosis, con la cual allá se ve el intestino, y por lo tanto el estómago se va a hacer por ahí sin mayor dificultad. Eso es algo que cada vez se está haciendo más también. Sabemos que entre 40 y 80% de los pacientes con cáncer de páncreas y con cáncer en general presentan desnutrición. La desnutrición se asocia a menor sobrevida, menor respuesta a tratamiento oncológico, mayor toxicidad relacionada a la quimioterapia y peor calidad de vida. Por lo tanto, es muy importante preocuparnos de la alimentación en estos pacientes. Y desde el punto de vista endoscópico tenemos distintas técnicas. Una es hacer una gastrostomía endoscópica percutánea, con endoscopía, y podemos colocar una sonda para alimentarlo, o a través de ella misma podemos pasar un catéter hacia distal para poder alimentarlo desde la piel hasta el yeyuno. Y acá la colocación de sondas nasoenterales que cada día usamos menos. Pero la gastrostomía endoscópica es una buena opción. En general la usamos para alimentar, pero también cuando hay una obstrucción que no podemos franquear, y en etapas muy terminales podemos hacer una gastrostomía endoscópica para que el paciente vacíe su estómago hacia el exterior por esa gastroyeyuno, por esa gastrostomía, perdón. Por lo tanto, todo lo que ingiera, té, helados, cosas que le van a mejorar un poco la calidad de vida, va a salir por la gastrostomía y no va a tener retención gástrica ni vómito. Así que son dos indicaciones, una para alimentar y otra para descomprimir. Pero en general el tratamiento paliativo más usado hoy día es para la retención gástrica y para la vía de alimentación, por lo tanto es lo que se ve acá, que es la colocación de una prótesis en el duodeno, franqueando entonces la zona de estenosis y mejorando el malversamiento gástrico. Así que los tratamientos paliativos endoscópicos y ecoendoscópicos pueden mejorar la calidad de sobrevida de este 80% de los pacientes con cáncer de páncreas que están fuera de las posibilidades de curación. Como siempre, acordarnos de cuidar el planeta. Esta foto es muy terrible y hoy día estamos en tiempos de pandemia del COVID. Y es interesante cómo esto que se ve acá, que estábamos destruyendo el planeta, el hecho de que tengamos el COVID y los que habitamos el planeta lo cuidemos indirectamente porque lo contaminamos menos, ensuciamos menos, compramos menos, por lo tanto el calentamiento global ha disminuido en forma bastante importante. El hecho de la pandemia ha hecho que el planeta mejore, porque nosotros no hemos tenido la posibilidad de seguir contaminándolo. Lo que queremos indudablemente es un planeta limpio, y cuando pase la pandemia espero que logremos mantener el planeta en mejores condiciones que lo que estaba antes de la pandemia. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes.